Sano es, sin ninguna duda, una de las bodegas más prestigiosas del Uruguay. Está ubicada en la localidad de Progreso, en el departamento de Canelones, 25 kilómetros al norte de Montevideo. Actualmente están al frente de la bodega los tres hermanos que representan la cuarta generación de la familia vinculada al vino: Eduardo, Gustavo y Daniel. Los tres tienen claro que el futuro de Pisano está asociado únicamente a obtener cada vez mejores vinos. La filosofía de la bodega es la misma con la cual arrancó mi abuelo, que es muy sencilla, muy de migrante. Mi abuelo decía, hacer poco vino, muy bueno y cobrarlo bien. Esa es la estrategia que nosotros tenemos, que seguimos aplicando. Obviamente hoy un poco más desarrollada, un poco más pulida, pero básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo es continuando lo que empezó mi abuelo y nuestro padre. Obvio, con una multiplicación de los vinos, una creación de nuevos vinos y fundamentalmente en los últimos 10 años o 9 años, la exportación. Mi abuelo venía de 1870, empezó a venir al Uruguay. Y venía solo porque en el invierno allá caía nieve y no podían trabajar. Y entonces venía al Uruguay, que demoraba un mes, pero venía aquí en Peñarol Viejo, eran todos italianos y conocidos de él, y trabajaba acá y se llevaba algún peso para comprar otro pedacito de tierra, que serían 10 metros cuadrados. En el año 1910 empezó a mandar a los hijos. La manera de mandar a los hijos era, le pagaba el pasaje y cuando el hijo ganara lo que costaba el pasaje se lo mandaba para allá, porque había mucha gente que iba y venía, aunque demoraba un mes en el barco. Cuando le tocó al viejo fue en el 1913 al 14. Él siempre decía que llegó en el 14 acá. Muchos me preguntan si él disparó de la guerra. Ni se enteraron de que había guerra, no había las comunicaciones que hay ahora. Él vino a trabajar acá porque allá no hacía patria. Nosotros hoy estamos exportando a 36 países y en realidad estamos en 37 países. Uruguay es nuestro mayor cliente, nuestro mayor mercado, ¿no? Que es el 50%, y después en todos los otros países, un poquito en cada lugar, un poquito en cada lado. Por ejemplo, hoy se está yendo un contenedor acá para Suecia. Una de las líneas con la que hemos tenido más éxito es una línea que se llama Río de los Pájaros, Río de los Pájaros Pintados, en alusión a Uruguay. Nuestras etiquetas de exportación intentamos dar una identidad uruguaya, explicamos en la contraetiqueta por qué ese nombre. Y bueno, eso también tiene mucha importancia, porque nosotros, Uruguay como país proveedor de vinos, es muy pequeño en el mundo, pero tiene algo muy importante que es el origen, un origen diferente. Somos el único país produciendo vino en el Atlántico Sur, sobre la costa del Atlántico. Los otros países están en los Andes. Entonces hay una diferencia en el estilo de los vinos y en el origen, que da vinos diferentes. Y aparte tenemos el Tanat, que es una cosa única prácticamente. Si bien se planta en pequeña escala en otros lugares del mundo, Uruguay hoy tiene casi el monopolio del Tanat. Y eso es muy importante. En 2006, Pisano fue la bodega líder en exportaciones según las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas. En este año, la Unión de Exportadores y el Banco de la República nos premió con el premio a la innovación y desarrollo de la exportación. Y no es por el volumen, es justamente por salir al mundo con productos innovadores, cortes nuevos de vino, presentaciones innovadoras. Hay un estilo Pisano, hay ideas de mi abuelo, de mi padre, de Gustavo y ahora de Gabriel, que se van conjugando y se van construyendo y van creando la tradición y el estilo Pisano. Soy uno del grupo de enólogos que trabaja acá y la función un poco es, estoy a cargo del tema de la producción y ver que todo funcione, ¿no? Desde el principio hasta el envasado.
el vino de ahora es mucho más completo, porque ahora hay máquinas de frío que enfrían el mosto. Antes, ese perfume que tenía en la vendimia, uno pasaba por la carretera y se sentía que había una bodega porque se sentía el olor al vino. Ahora no, porque enfrían el mosto para que no pierda esos aromas. Y entonces ahora el vino sale mejor, es más tomable, más. Además las variedades son más varietales. Antes se cortaba un montón de viña, porque en la misma viña había un montón de clases de uva. Y además estaba la frutilla, que ahora se dejó de plantar. Esta bodega, en este caso, estamos bastante, si hay mucha gente que está viajando, entonces constantemente estamos mirando lo que se está haciendo en otros lados. Pero si uno no tiene esa suerte, realmente achica un poco el margen del trabajo, ¿no? Porque acá en Uruguay, si bien se ha cambiado y se está haciendo cada vez mejor el vino y se aprende más y todo eso, igual el espectro, o sea, al día de hoy, de bodegas que trabajan correctamente buscando la calidad, no es tan grande. Entonces, un lugar bueno para verlo puede ser viajando en el exterior. Hace alrededor de 3 años, la bodega creó uno de los vinos más audaces de la historia de la vitivinicultura uruguaya, el Champagne de Tanat, que es un vino tinto espumoso natural. El vino que vamos a servir ahora es un champagne, o sea, un espumoso natural de Tanat. Es una cosa un producto que en el mundo yo te diría que es único. O sea, en ningún otro lado se vinifica un Tanat de esa manera. Los taninos, cuanto más frío está el vino, que es la manera de tomar un espumoso, los potencia más todavía y lo hace que el vino quede más duro todavía. Y lo mismo con las burbujas. Las burbujas hacen que los taninos se quedan más agresivos. Se deja por ahí sobremadurar un poquito más que lo que se dejaría para un tinto. Así lo que se hace es, de esa manera se redondean más los taninos. Y después la vinificación es tradicional, método champenois. Eso hace que de una burbuja fina, que viene en este caso al ser tinto no se puede ver, pero es una burbuja fina y consistente. Nosotros nos planteamos, nuestra idea es hacer vinos que sirvan para uno sentarse en la mesa y comer con ese vino, ¿no? En el caso del Tanat es bien de eso. Es un espumoso que va muy bien con las cosas fuertes, porque es un vino que tiene personalidad, ¿no? Sea queso duro, picantes, ese tipo de comida. Desde que nací, a los 2 o 3 años, ya mi padre me daba agua con vino. Después empecé a tomar vino solo. Y toda la vida, después en la comida, que falte el vino, no. Un día, una comida sin vino es como un día sin sol, inventé yo. Yo pienso que hay mucho todavía, ¿no?, para desarrollar. Lo importante es tener la cabeza abierta como para decir, no llegué a lo mejor, sino pensar, el mejor vino que voy a hacer va a ser el que haga mañana.